inmunológico ayuda a que nosotros nos podamos defender ante aquello externo que atenta contra nuestra salud. Hay que mantenerlo en la mejor condición posible. ¿Por qué la cebolla ayudaría al sistema inmunológico? Bueno, la cebolla tiene un alto contenido en zinc. Es altamente recomendable, por ejemplo, hacer una sopa de cebolla, que es algo sencillísimo para fortalecer nuestras vías respiratorias. Por supuesto, ponerle ajo, porque ajo también es como un antibiótico natural. ¿La miel también podría ser considerado bueno? Es buenísima, pero ojo, sí tiene que ser miel de abeja, porque es la que tiene nutrientes. Tiene vitamina A, D, K, E. Lo que es el chile genera lo que son las endorfinas. O sea, cuando mordemos un chile y nos pica, estamos generando endorfinas. Estamos generando endorfinas. Bien, ¿las nueces? Las nueces, por ejemplo, tienen un alto contenido en zinc, que es buenísimo. Arándanos o gojis. Este tipo de frutitas son bastante antioxidantes, ¿no? Sí, y la gente lo puede utilizar como snack entre comidas, en refrigerio. Mantenerse felices, contentos, reírse, también genera un buen estado del sistema inmunológico. Sí, eleva lo que son las endorfinas. Nuestro sistema inmunológico se vacuna a través también del amor. Es correcto. Si ustedes no quieren dar un abrazo porque no me vayan a contagiar, bueno, el decir te quiero mucho, estar reconociendo a otra persona, y entonces eso también nos va a ayudar a generar lo que es la oxitocina. Es un buen momento para decirle a nuestros seres queridos que los queremos. Exacto. Hay otros alimentos que nos pueden ayudar también a mantener nuestro sistema inmunológico perfecto. Podría ser la leche de coco. La leche de almendra. Con solo oler aromas con almendra, con solo eso ya tienes un neurotransmisor que es la serotonina. Te recomiendo que te hagas un licuado de aguacate con leche de coco, un poquito de aguacate, y esto es buenísimo porque nos ayuda a evitar las depresiones, lo cual eleva tu sistema inmunológico. Un té, por ejemplo, de jengibre, lo cortamos en rodajas con limón, ayuda mucho. Sí, te ayuda muchísimo. Nuestro sistema inmunológico también responde a los estímulos que tenemos a nuestro exterior. Hablamos de ponernos de buenas. Sí, es correcto. Es, por ejemplo, cuando escuchas la canción favorita o cuando la bailas, esto genera lo que son endorfinas, okay. Te da alegría. Busquen su canción favorita, por favor. Se la ponen, la cantan y la bailan, y eso va a cambiar su estado de ánimo. Estar felices aumenta nuestro sistema inmunológico. Es correcto. Bien. Es septiembre. Las locas van a decir, ¿qué les pasa? Do you remember? ¿Ven cómo pone de buenas? Esa es la idea. Consulten cualquier tipo de duda en @florsantillana, así la pueden encontrar en internet. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y cualquier duda, ahí estamos. Manténganse felices, es la mejor medicina para también estar bien de nuestro sistema inmunológico. Cuenta mucho. Excelente, me despido, soy Tabata Jalil, y que venga la alegría, ¿no? Que venga la alegría. Vamos a echarnos un chocolatito. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores, y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!